Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados sean ustedes a mi casa. Bienvenidos a mi casa, y ya tenemos aquí al Sukhoi SU-75 Checkmate. Y la pregunta del millón es, ¿se trata de un desarrollo de verdad o es un engaño publicitario? ¿Ángel o demonio? Espero que tras estas aproximadamente 1200 palabras de este texto, que esta mañana he escrito con la ayuda de mi amigo Cristian, director de la revista Ejércitos, pues saquemos entre todos algo de claro de todo este sorprendente e impactante asunto. Después de unos días de estar esperando la presentación, tras la repentina aparición de un tipo con unas fotos de un nuevo aparato ruso, todo el mundo, ¡Dios, esto qué es! ¡Madre mía! Pues no se puede decir que no lo hayan hecho mal estos rusos. Es que lo han hecho de fruta madre, lo han hecho perfecto. Han generado una expectación brutal. Pero lo de siempre, la Federación Rusa, o nos sorprenden con algo increíble, o te quedas con la cara de tonto de decir, pero vaya tomadura de pelo. Por mucho que el personal se esfuerce en decir tonterías sobre el precioso y bonito SU-57, y que espero algún día pues poderlo ver in situ y hacerme un selfie con él, y encima, acabo de comprar hace muy poco, en avance, el próximo libro de Yefim Gordon sobre el Frelon, que ha sido, bueno, un rotundo fracaso. Nadie lo ha comprado, no sabemos nada apenas de este bicho, se han fabricado un puñado de aviones y habrán salido caros como la madre que me parió. El caso es que o lo han vendido fatal o no se sabe por qué nadie lo quiere. Yo no creo que sea el caso precisamente del SU-75 Checkmate, en absoluto. Fijaros si adoro los aviones de fabricación soviética y rusa, que el 80% de los libros que poseo sobre tema de aviación son exclusivamente sobre Rusia y sobre la Federación Rusa. Encima me he puesto hasta una camiseta para que veáis que es al contrario, porque mucha gente me critica diciendo que soy más del de esto occidental. Es que no pueden estar más equivocados. Y de hecho, os voy a enseñar una cosa. Y aclarado que no soy un antiaviones rusos ni antifederación rusa en absoluto, prosigo. Y la corporación rusa United Aircraft Corporation, o UAC, ha presentado dentro del marco del festival MAX 2021 al Sukhoi SU-75 Checkmate. Un cazabombardero ligero de supuesta quinta generación al que pretenden poder vender a un montón de países aliados, como nos han mostrado en los vídeos iniciales que se encargaron muy bien de difundir a bombo y platillo. Yo creo que a día de hoy nadie sabe de dónde demonios la Federación Rusa ha sacado tanto dinero para desarrollar tan rápido y con tanto secretismo este nuevo Sukhoi. Parece ser, tal como diría el viceprimer ministro Yuri Borisov, que este encargo está íntegramente pagado por un solo cliente. Y aquí es donde se abre un poco el gran interrogante, porque, bueno, se especula de que ha de ser por fuerza la UAE, Emiratos Árabes Unidos. Tienen dinero para eso y mucho más, y en el pasado han mostrado mucho interés por los sistemas aéreos rusos, además de haber sido los que pusieron el dinero para desarrollar el Pantsir, por si alguno pues no lo sabía o iba un poco despistado. Es ahora cuando cabe preguntarse, ¿qué se sabe? ¿Tanto bombo y platillo? ¿Para qué? ¿Y ahora qué ocurrirá? ¿Qué pasará? Porque, bueno, lo que nos ha dejado esta presentación es la cara de sorpresa de Vladimir Putin al ver la carlinga del aparato y que muchos medios pues han hecho eco. Y otra cosa, pues interesante, que aparecería en Twitter son algunas fotos más de cerca en las que se pueden ver unos remaches absolutamente tremendos que llevan a pensar de que esta unidad la usarán para hacer ciertas pruebas y que habrá una versión definitiva que será mucho más pulida y mucho más parecida a la panza de un F-35, que parece la panza de un bebé.
guarda también cierto parecido con el desarrollo chino, también de quinta generación, Sheringan FC31 Gerifalte, ¿verdad? Y está claro que el SU-57 Felon, pues, quedará como su hermano mayor y que sin duda ha sido la base para este avance, este sistema que parece ser que lo han hecho en 4 días, el SU-75, y que se va a implementar. Se habla, se rumorea, se dice que el precio de este bichito ha de rondar ahí en la Federación Rusa aproximadamente unos 30 millones de dólares. Un precio que, si fuera verdad, lo podrían poner muy por delante de sus competidores, que a día de hoy son muchos, pero mucho más caros. Otra duda es, ¿dónde se fabricará? ¿Es posible que la UAE quiera afianzar su poderío mundial tecnológico y productivo llevándose parte de este pastel? Turquía está claro que no, lo digo porque he visto algún comentario por ahí de algún que otro moniato que no tiene ni idea y va soltando trolacas que no se las traga ni un hipopótamo. Pero bueno, diciendo pues que a lo mejor Turquía podía estar ahí metido. Pero ¿qué Turquía ni qué niño? Es que de verdad, ¿eh? Si las relaciones entre ambos son mucho peor que malas. Se odian a muerte, señores. A ver si nos enteramos. Turquía y la Federación Rusa no se pueden ni ver. Sí, hay colaboraciones puntuales. Pero la Federación Rusa y, bueno, Turquía, digamos que impide a los rusos la salida directa al Mediterráneo. Es pues una de las razones por la que Turquía está en la OTAN y, bueno, ya fue en su momento cuando le decidieron meter el dedo en el ojo a Rusia, metiendo a Turquía donde está. Pero prosigamos. A todas luces, el motor será el Izeldiye número 30, o Izeldiye 30, que para un caza de tan solo 18 toneladas puede ser un excelente motor, poniendo prácticamente el avión a la escala 1-1 de empuje, lo cual puede ser muy interesante de ver sus evoluciones. Capacidad de carga de combustible entre 6 y 7 toneladas, material absorbente del radar en toda la superficie, 3 bodegas internas de armas y un radar AESA miniaturizado. Hay cosas que no quedan claras a día de hoy, muchísimas, vaya, como la disposición del tren de aterrizaje, que hasta podría ser, o podría pensarse, que este aparato monomotor puede ser un futuro caza embarcado. Y aquí se abren... Esto podría ser muy interesante, amigos. No parece ser que su cometido pueda llegar a ser antibuque, ya que su reducido tamaño lo limita bastante. Si no puede llevar misiles antibuque, a Argentina no le conviene. Y tampoco parece contar con puntos de anclaje en las alas que puedan convertirlo en una versión del F-35 del tipo Beast Mode, del que os he hablado recientemente. Y al hablar también del aparato técnico, es como tirar una bola de una ruleta y esperar que uno acierte, pero lo que sí que está claro es que la modularidad, arquitectura abierta, un mantenimiento barato y operacionalidad, pues simplificadas al máximo, pueden hacer del Checkmate un excelente avión para países con recursos limitados, ya puede ser Vietnam o por qué no Argentina, y con pistas mal preparadas. Se calcula que el alcance de un avión de este tipo puede ser entre 2 y 3.000 kilómetros, teniendo en cuenta el tamaño de depósitos internos que tiene, de entre 6 y 7 toneladas, 6 y 7.000 litros, como os he dicho. Velocidades sostenidas de 1.000 kilómetros por hora no le supondrán un problema, y no se ha comentado nada de que en un futuro pues, pueda implementarse pues, la capacidad de supercrucero, sin el posquemador. Lo que sí que es interesante y destacable es la incorporación de un radar AESA en miniatura derivado del N036B Bielka, que es el que opera en banda X y monta a su hermano mayor, el Frelon. No se cree que se le monte ni radares en las alas ni en el trasero como si hace su hermano mayor. Y en fin, en muchos sistemas que va a llevar, pues como veis, hasta la cabina se parece a su hermano mayor, y hace que el SU-75 pues, sea un avión mucho más asequible a nivel de desarrollo, como no ha sido el caso, obviamente, del macroprograma F-35 Lightning II, por poner un ejemplo. Tampoco sabemos si podrá operar en red, si podrá disponer de drones asociados, o sea, podrá controlar drones en vuelo, o las mil y una cosas que se le van a exigir a un aparato de alta tecnología como parece ser que tiene que ser este, o de último grito, o de quinta generación. Aunque sí que está claro que el Sujoi no ha sido pensado para dificultosos dogfights y se beneficiaría
de un casco y de unas armas que le permitirían el poder abrir fuego en modo dispara y olvida o más allá de la distancia visual que ve el piloto. La IA hará que el piloto no se estrese en demasía y se centre en seguir, observar y, si hace falta, derribar a un posible enemigo. La pluma térmica del motor será espectacular de verse, pues huye, digamos, de las complicadas toberas del F-22 Raptor y se opta por un bonito escape libre a lo F-16. Y la cabina es una auténtica preciosidad, presidida por una enorme pantalla muy similar al SU-57 y no dos como son las que montan el SU-35. Si os fijáis en las imágenes, las pocas que han podido salir, no hay prácticamente botones analógicos, está todo muy simplificado. Y algunas características que han trascendido: longitud, 16,5 metros, carga útil, aproximadamente 7.000 kilos, velocidad máxima, Mach 1,6, alcance sobre, como os he dicho, entre 2.000 y 3.000 kilómetros. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya revelado alguna cosa que no supierais. Gracias a todos los que estáis en el canal, gracias a mis patrones y nos vemos mañana con un nuevo e interesante documento. ¡Salud y fuerza, amigos! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!